El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, cumplió con la rendición de cuentas pública que deben hacer todos los años por ley. También dio a conocer que el promedio de su ejecución está en un nivel medio por la pandemia del COVID-19. Situaciones ajena a nuestra voluntad, a mi equipo de trabajo. Usted lo acaba de decir, fue un año difícil donde esperamos una pandemia, donde esperamos la inversión de recursos para contrarrestar, para atacar esta enfermedad que tanto daño nos ha generado. Quisimos haber hecho más de verdad, quisimos haber ejecutado más recursos. Decirles que el balance, el informe que estamos presentando es a 30 de septiembre, porque los informes se hacen trimestralmente y así nos lo dicen los entes de control. ¿Por qué no diciembre? Porque este trimestre aún no ha finalizado. Créame que si hubiéramos hecho este ejercicio en el mes de enero, esa calificación medio de un 40% en cuanto a la inversión de recursos hubiera sido mucho más amplia, por lo menos de un 65%. Hay procesos en cursos. Mi programa de gobierno se enfoca en lo social. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que se sigue gestionando a nivel nacional para un centro comercial y también dio a conocer algunas obras que se harían. Vendrán obras que van a embellecer esta ciudad. Por parte de la empresa privada tendremos el centro comercial, estamos trabajando en Medellín, tendremos la canalización de Caño Córdoba, tendremos el molino de arroz, tendremos la sala de postes y sacrificio porcino para el frigomatadero, el centro de acopio de plátano en la vereda de las Nubes, que son obras de impacto que van a mejorar la economía, tendremos el malecón del Pique Tierra, vamos a mejorar el pozo de las Babas, también hacer un parque en la Laguna Madre Vieja, y en fin, vamos a embellecer a Arauca, ser atractiva y trabajar con las entidades del nivel nacional para que miren nuestro municipio y poder traer recursos. El burgomaestre dijo que en tema de seguridad se viene trabajando con la fuerza pública y se invertirán algunos recursos por el fondo de seguridad. En seguridad se está trabajando con la fuerza pública, con los recursos que tenemos de ley 418. Se les ha dado lo que ellos han solicitado a la Armada, al Ejército, a la Policía, es de articular y mostrar el trabajo que estamos haciendo. Si vemos noticias por los noticieros de los canales nacionales, el problema no es solo de Arauca, tampoco voy a justificar ni lavar las manos, pero es en todo el país el incremento de la inseguridad. Sin embargo, las estadísticas nos favorecen, porque el hurto en sus diferentes modalidades fue mayor el año pasado que este año. Pero eso no quiere decir que deba bajar la guardia, yo debo seguir trabajando de la mano de la policía, del ejército, de la armada. En lo que respecta al municipio de Arauca, dará los recursos mediante ley 418 para que ellos tengan las herramientas, los medios, los vehículos, los elementos necesarios para garantizar la seguridad y la convivencia de los araucanos. La Administración Municipal de Arauca implementará unas nuevas cámaras de seguridad para el municipio de Arauca. La gobernación está trabajando en eso, la policía, nosotros como Alcaldía de Arauca, 17 cámaras, vamos a comprar 11, vamos a reparar 6 y eso va a mejorar la sala CIEP del municipio de Arauca con recursos de la gobernación, de la alcaldía, que no tiene nada que envidiarle a esas salas del nivel nacional. Solo se espera que la Policía Nacional tome la decisión de la compra de las otras cámaras de seguridad. Nosotros ya tenemos en curso el proceso de las cámaras, esperamos la decisión de la Policía Nacional, que tome la decisión. La gobernación está trabajando, apropió los recursos y ya es decisión de la Policía Nacional. El burgomaestre manifestó que se la jugará con el agroturismo en el municipio de Arauca con el fin de atraer turistas. La ruta del cacao que existe acá en Arauca, ya está en Arauquita, la ruta del joropo, tengo el conocimiento, la ruta del trabajo de llano, avistamiento de aves, avistamiento de fauna, a eso le vamos a apuntar nosotros. En este proyecto que estamos adelantando por valor de 150 millones, vamos a fortalecer el agroturismo del Caracol, de Maporillal y de Todos los Santos. A eso le vamos a apuntar. Un proyecto muy bonito que implica que cuando llegue el turista, salgan unos araucanos a ofrecerle las bondades, la belleza de nuestro municipio en folletos, que se trabaje también por las redes sociales, mostrando lo bonito de nuestro municipio, que se capaciten a las personas del sector rural, a los campesinos, para que sepan vender el municipio, que tengan conocimiento respecto
a cómo se ve atender un turista. Entonces, un proyecto bonito, un proyecto con recursos. Todos los años le vamos a apuntar a esto, al agroturismo, y eso es lo que nos compete a nosotros como municipio. La rendición de cuentas se cumplió en el Auditorio Trino Torres, donde participaron los ediles y presidentes de juntas de acción comunal.